Ha llegado el día de la batalla, la pelea entre los dinosaurios más icónicos de Jurassic World, Campamento Cretácico y Jurassic Park. ¡Oh sí! Estamos hablando del Tiranosaurio Rex y el Velociraptor. Y ganará el que tenga más figuras en su super ejército. Mira, aquí tenemos unas cajas llenas de velociraptores y de tiranosaurio Rex. ¿Estás listo? Bueno, pues quédate en este canal. Hola dinos para niños, es momento de empezar la batalla y sacaremos todas las figuras posibles de estas cajas para ver quién tiene un ejército más grande y así sabremos quién es el ganador. ¿Estás listo? Bueno, pues comencemos. Empecemos por la caja de T-Rex. ¡Wow! ¡Un Stomp Escape T-Rex! ¡Chécate lo que puede hacer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se ha liberado! Hoy también puede mover sus patas así, de arriba hacia abajo como si estuviera golpeando el piso. ¡Pongámoslo con su ejército! Veamos qué hay en la caja del Velociraptor. ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso se ve genial! ¡Wow! Parece ser un raptor a control remoto. A ver, vamos a hacer que camine. ¡Listo! Ya lo encendimos. Aquí tenemos el control remoto. Vamos a picar aquí para ver el demo. ¡Wow! ¡Chécate! ¡Eso está genial! ¡Pongámoslo con su ejército! ¡Vamos! ¡Vamos a la caja de T-Rex! A ver, ¿qué hay aquí en la caja de T-Rex? ¡Oh! ¡Un T-Rex con rugido épico! ¡Veámoslo! ¡Muéstranos lo que tienes, T-Rex! ¡Wow! ¡Sí! ¡Se puede agachar! ¡Se puede hacer hacia arriba! ¡Wow! ¡Está fenomenal este Tiranosaurio Rex con rugido épico! ¡Pongámoslo con su ejército! ¿Qué hay ahora en la caja del Velociraptor? ¡Wow! ¡Otro robot! ¡Wow! ¡Vamos a encenderse también! ¡Oh! ¡Este tiene luz azul! ¡Pues sí! ¡Es Blue! ¡Listo! ¡Ya lo encendimos! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Allá va! ¡Regrésate, Blue! ¡Regrésate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pongámosla con su ejército! ¡Vamos, Blue! ¡Ahora veamos qué más hay en la caja de la T-Rex! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Otro T-Rex! ¡Pero de Dino Rivals de Mattel! ¡Genial! ¡Wow! ¡Este T-Rex está muy padre! ¡Mira! ¡Tiene aquí un botón y con este puede mover la colita! ¡Y luego con este botón puede mover la cabeza! ¡Sí! ¡Aunque el nuestro ya no se regresa! ¡Pero de todas maneras está fenomenal! ¡Pongámoslo con su ejército! A ver, ¿qué tendrá aquí el Velociraptor? ¡Wow! ¡Sí, del Amber Collection! ¡Wow! Este Velociraptor está padrísimo y es que es súper posable. Mira, puedes mover sus garras, sus brazos, sus piernas, hasta las garras de aquí, mira, de aquí de las patas, en cualquier manera que tú quieras para que haga muchísimas poses y stop motions. Vamos a ponerlo con su ejército. Veamos qué más tiene aquí el T-Rex, a ver. ¡Oh, sí! ¡El Extreme Damage! La verdad está padrísimo. Nos encanta que puedes tú cerrarle la boca cuanto quieras. Puede ser completamente, puede ser un poquito o completamente abierta. Y claro, aquí está el daño de batalla. Mira, aquí está el botón. Lo picas y pues ahí lo oculta. Y luego lo vuelves a picar y lo muestra. ¡Wow! Bueno, así funciona. Vamos a ponerlo con su ejército. ¡Vamos! ¿Qué más tiene el Velociraptor? ¡Oh, sí! ¡Otro de Amir Connection, pero es Blue! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Esta Blue está hermosa! ¡Chécate nada más todos los detalles que tiene en la pintura! ¡Está súper bonita! ¡Sí! ¡Es de nuestras favoritas! Y pues también es del Amber Collection, así que es súper posable. ¡Pongámosla con su ejército! ¡Muy bien! ¡Hasta ahorita vamos parejos! ¡5 contra 5! ¡Continuemos! Y a ver, ¿qué más tiene por aquí el T-Rex? ¡Oh, sí! ¡El Thrash and Throw! ¡Está padrísimo! ¡Tiene un botón en su pata para hacer la pisada también! ¡Wow! ¡Sí! Y luego también puedes hacer esto. ¡Sí! ¡Como que muerde hacia abajo y también puede rugir! ¡Está padrísimo! ¡Pongámoslo con su ejército! Y a ver, en la caja de los raptores tenemos a... ¡Oh, sí! ¡A Charlie! ¡Oh, sí! ¡Charlie es de la Raptor Squad! ¡Está súper bonita! ¡Me encanta ese color verde que le pusieron! ¿Te gusta a ti? ¡Pon en los comentarios! Bueno, vamos a ponerla con su ejército. ¡Vamos! ¿Qué más tienes, T-Rex? A ver... ¡Oh, sí! ¡Es Bucky! ¡Genial! Bucky salió en El Mundo Perdido, me parece. O salió en Jurassic Park 3. ¡Pon en los comentarios! Ahora vamos a ver... ¡Sí! ¡Puede abrir así la boca! ¡Tiene una mordida extrema! ¡Y está padrísimo! ¡Pongámoslo con su ejército! ¡Vamos a ver con los raptores está! ¡Oh, sí! ¡Delta! Me encanta este color verde que le pusieron a Delta. Sí, está padrísimo. Me gusta mucho esta Velociraptora. Pero bueno, pongámosla con su ejército. ¡Vamos! Veamos qué más tiene T-Rex. A ver. ¡Oh, sí! ¡El kit anatómico! ¡Oh, esta se puede desarmar! ¡Genial! Sí, esta nos gusta mucho porque puedes quitarle varias partes de su cuerpo. Mira, ahí le quitamos la pata. Le vamos a quitar aquí también esto. Y ahí se ven sus costillas. Y le quitamos las costillas y ahí se ve, pues me parece que es el pulmón, ¿no? Y ahí le das vuelta. ¡Wow! Parece que está respirando. Ah, también la cola se la podemos quitar. A ver... Y ahí se ve su músculo. ¡Uy! También sus huesitos. Bueno, está muy padre. Me parece que también puede hacer como que muerde. A ver, le ponemos esto aquí.
¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Pongámosla con el ejército! Bueno, en la caja de los raptores tenemos a... ¡Oh sí! ¡Echo! Echo también es parte de la Raptor Squad y su color está muy padre. No es igual de la película, pero me parece que sí es igual de campamento cretácico. Bueno, vamos a ponerla con su ejército. ¡Vamos! ¡Genial! Ahí está toda la Raptor Squad. Y a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raptores. Y también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 T-Rex. ¡Vamos muy bien! ¿Qué más tendrá T-Rex? A ver, ¡oh sí! ¡El primero de mordida extrema! ¡Oh, pobrecito de nuestro T-Rex con mordida extrema! ¡Ya está muy viejito! Mira, le tenemos que sacar la lengua para que abra la boca. ¿Sí? Así la puede abrir porque si no, ya no funciona el botón. Pero la verdad es que el esculpido está muy padre y tiene mucho daño de batalla. Bueno, ¡vámonos con su ejército! Y del lado de los raptores tenemos a... ¡Oh sí, un Tiger Raptor! ¡Wow! ¡Nos encanta el Tiger Raptor o Raptor Tigre! Pues sí, mira, tiene todas estas marcas como un tigre y me parece que sale en el mundo perdido de Lost World de Jurassic Park. ¡Pongámoslo con el ejército! Veamos qué más tiene T-Rex por aquí. ¡Oh sí, el T-Rex de Hasbro! ¡Fenomenal! ¡Wow! Tiene una cara muy amenazadora. Y bueno, aquí se le ven todos los tornillos, por eso es mejor verlo de este lado. Sí, así está un poquito mejor. Y me parece que con los pies también hace la pisada, a ver. Sí, ahí está la pisada. Y también puedes hacerlo hacia arriba y ruge. ¡Wow! También está padre, me gusta. Vamos a ponerlo con su ejército. Y veamos que tiene este lado el raptor. ¡Oh sí! ¡Aquí está Blue! Bueno, una versión de Blue, pero de Hasbro. Me pregunto por qué la habrán pintado de color gris con negro si es muy claro que tiene color azul. No lo sé, pero bueno, a ver, con esta colita puede hacer esto, ajá. La mueves para abajo y mueves sus garras. Y también aquí tiene daño de batalla. ¡Wow, genial! ¡Vamos a ponerla con su ejército! ¡Listo, la tuvimos que recargar en el Tiger Raptor! Espero que no se caiga, a ver. Llevamos 8 más el Tiger Raptor y ese son 10. Igualmente aquí teníamos 8 más este de Hasbro y el otro de acá son 10. ¡Vamos bien! ¡10 contra 10! ¿Qué más tendrá T-Rex? A ver... Oye, tú no estabas aquí, eso es trampa. Bueno, es que no cabía en la caja, vamos a ponerlo con el ejército. Wow, sí está súper padre este T-Rex. Ahora sí, vamos a acomodarlo. ¿Qué tendrá el raptor? A ver. Wow, ¿qué es esto? Wow, es como un Tiger Raptor, pero es una mezcla así como de peluche con plástico. Órale, me gusta, está muy padre. A ver las garras. Wow, las garras también son como de plástico, un poquito más sólido. Y... ¡wow! Las garras de los pies también. ¡Uy! Se pueden poner arriba y abajo. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Pero de qué año es este? A ver, es de... no es cierto. ¡1997! ¡Está muy bien! ¡Cuidado! Bueno, vamos a ponerlo con su ejército. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me encanta cómo se ve! Ahí ya son 11 raptores y también con ese T-Rex son 11 T-Rex. ¡Continuemos! Veamos qué más tiene T-Rex. ¡Wow! ¡Otro T-Rex de Imaginext bien grandote! ¡Está súper padre! Lo hemos mostrado muchas veces en nuestro canal. Y es que puede abrir así la boca cuando jalas este gatillo. ¡Está muy padre! Y al meter cosas ahí en su boca, pues después las puede sacar al abrir este compartimento. Y tiene mucho rango de movimiento, mira. Hacia abajo, hacia arriba. Bueno, se tiene que agarrar de aquí. Bueno, vamos a ponerlo con su ejército. ¡Vamos! ¿Qué más tendrá aquí el raptor? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No es cierto! ¡Wow! ¡Es un raptor de Jurassic Park 3! ¡Oh! Y me parece que este también tiene sonido y puede caminar. Le puedes picar aquí, a ver. A ver, ya le ponemos ahí. ¡Oh! ¡Sí se mueve! ¡Mira! Y creo que si silbas o chiflas también es cuando se mueve. A ver, vamos a ver si lo podemos poner en el piso. ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Me encanta! ¡Vamos a ponerlo con el ejército! ¡Genial! Hasta este momento llevamos a 12 velociraptores de este lado y 12 tiranosaurio rex. Veamos qué más hay en la caja de T-Rex. Vamos a ver... ¡Wow! ¡Funko Pops! ¡Wow! ¡Wow! Están súper tiernos. Mira, este es un Rex Full. ¡Wow! Está bien padre. Tiene unas espadas. Y luego este es de Jurassic Park. Este es el tamaño normal de un Funko Pop. Pero ahorita sacamos uno que es enorme. A ver... ¡Wow! ¡Es de 10 pulgadas! ¡Wow! Mira, tiene detalles hasta en su base. ¿Cuál te gusta más? ¿Este que es el normal o este que es súper mega colosal? ¡Pongámoslo con su ejército! ¡Vamos! ¿Tendrá Funko Pops el raptor? ¡Oh sí! ¡Dos Funko Pops! ¡Wow! Están súper geniales. Mira, este es Blue, ¿verdad? Es la Velociraptor Blue. Y este me parece que es The Big One de Jurassic Park. ¡Uy! Se ve bastante malvada. ¿Cuál se ve más padre? ¿Este o este? ¡Pon los comentarios! ¡Pongámoslos con su ejército! ¡Vamos! Y Rexy toma la delantera porque tiene 3 Funko Pops y los raptores solamente tienen 2, así que son 14 contra 15. ¡Va ganando Rexy! ¡Continuemos! ¿Qué más tienes, Rexy? ¡Oh, sí, de Imaginext! ¡Wow! Están súper bonitos. Mira, a mí me gusta más este que es de color como arena. Se me hace más real. ¿Te gusta más a ti el verde? Ponme en los comentarios. ¡Pongámonos con su ejército! A ver, ¿y los raptores? ¡Sí! También tienen Imaginext.
¡Wow! También están muy padres. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Este azul o este que es de color como rojo o guinda? A mí me gusta más este. Bueno, pongámonos con su ejército. Ok, ahí van 17 contra 16. Sigue ganando Rexy. ¡Continuemos! ¿Qué más tiene por aquí Rexy? Oye, ¿qué tipo de T-Rex es ese? ¡Ah, sí, es de Smashers! Mira, lo agachas, agarra un huevito, se lo come y luego le tienes que picar aquí. Oye, cochino, y aquí sale el huevito, pero bueno, vamos a ponerlo con su ejército, ¡vamos! ¿Y qué tienen los raptores? ¡Oh, sí, también un Velociraptor de Smashers! Y este puede correr, a ver, vamos a encenderlo. ¡Sí, a ver! ¡Cuidado con el ejército, no lo vayas a derribar! ¡Oh, no, hay que detenerlo! Sí, está muy padre, me encantó, vamos a ponerlo con su ejército. Muy bien, vamos a ver, con ese son 18 contra 17. ¡Sigamos, vamos, Velociraptores, vamos! A ver, ¿qué más tiene T-Rex? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Es una lámpara? ¡Oh! ¡Está mega fenomenal! Y sí, prende. A ver, aquí tiene el botón. ¡Órale! A ver, apagamos las luces. ¡Wow! Sí, prende bastante bien. ¡Está fenomenal! ¡Pongámosla con su ejército! A ver, Velociraptor, ¿qué tienes tú? ¡Oh, sí! ¡La Blue Bebé! ¡Oh, sí! ¡Está súper bonita esta Blue Bebé! A ver, vamos a agacharla. ¡Sí! Me parece que tiene como 35 sonidos. Ya no es fácil encontrarla en tiendas, pero la verdad es una ternurita hermosa. ¡Pongámosla con su ejército! ¿Qué más tendrá la T-Rex? ¡Wow! ¡Otro T-Rex de la película de Arlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está muy padre este T-Rex! ¡Tiene una mandíbula enorme! ¡Vamos a ponerlo con su ejército! ¿Y los raptores que tienen aquí? ¡Oh sí! ¡La Blue Bebé! ¡Pero que se puede estirar! ¡Ay sí! ¡Está súper bonita! ¡Y sí se puede estirar bastante! ¡Chécate esto! ¡Wow! ¡Se hace súper mega enorme! ¡Sí! ¡Wow! Bueno, vamos a ponerla con su ejército. Ok, hasta este momento van 20 T-Rex contra 19 Velociraptores. Oh no, los raptores siguen perdiendo, pero creo que tienen un as bajo la manga. Sigamos viendo qué hay en la caja de T-Rex. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Wow! ¡Un T-Rex de Namno Studios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chécate eso nada más! Es como transparente. ¿Se le puede abrir la boca? ¡Sí! ¡Wow! ¡Está padrísimo! A ver, acércalo cámara. Enfoca cámara, enfoca. ¡No inventen! Tiene un montón de detalles. Cada arruga está marcada. A ver sus garras. ¡Wow! ¡Está fenomenal! ¡Está padrísimo! ¿Lo pintaremos de algún color o lo dejamos así? No, yo creo que así, transparente. Bueno, pongámoslo con su ejército. ¡Wow! ¡Se ve padrísimo! Con ese ya serían 21 T-Rex y solamente son 19 raptores, ¿o no? ¡Vamos, raptores! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡La Raptor Squad sale al rescate! ¡Lo sabía! ¡No se podían quedar atrás los raptores! Mira, aquí tenemos a Echo, estos son de Mattel, tenemos a Delta, tenemos a Charlie y claro, tenemos a Blue. ¡Ahí son 4! ¡Wow! ¡Y los Velociraptores dan la remontada! ¡Tenían 19 más esos 4 son 23 contra 21! ¡Ahora van ganando los raptores! ¡Vamos, T-Rex! ¿Qué tienes aquí? ¡Oh, de la marca Papo! ¡Wow! También está muy padre este T-Rex de la marca Papo. A ver, le abren la boca. ¡Órale! Los dientes están muy padres. Esa mirada está muy aterradora. Pero bueno, vamos a ponerlo con su ejército. Ahí serían 22. Los raptores llevan 23. Vamos a ver qué más tienen. ¡Oh, no! ¡Son demasiados! ¡Oh, no! ¡Veámoslos bien rápidos! A ver, es una pieza de ajedrez. Luego aquí tenemos a un mini dino que me parece que es Charlie. Luego aquí tenemos una figura básica de Blue. ¡Ay, no! ¡Son demasiados! También hay un mordelón metálico de Blue. Aquí hay un mordelón regular de Blue. ¡Ay, no! ¡Son demasiados! ¿Y este qué es? ¡Oh, sí! ¡Otra Blue de Imaginex! Aquí un Velociraptor naranja. ¡Ay, no! ¡Creo que va a perder Rexy! A ver, aquí tenemos otro Velociraptor naranja. ¡Son muchísimos! ¿Esto qué es? ¡Ah, sí! ¡Es una minifigura! ¡Está muy bonita! ¡No puede ser! ¡Son demasiados! Otro mini dino de Blue, otro Velociraptor de Imaginex de color azul chiquito, otro mini dino de Blue, otro mini dino de Blue. ¡Oh no! ¡Le van a ganar a T-Rex! ¡Otro mini dino de Blue! ¡Oh! Y además dos Legos. ¡Oh oh! ¡Son un montón! Pues sí, trabajan en manada. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Oh no! ¡16 más! 16 más los 23 ya son 39. ¡Oh no, pobrecita Rexy! ¿Qué vas a hacer? ¡Solamente tienes 22! No te quedes atrás, Rexy. ¿Qué tienes por aquí? ¡Oh sí, la remontada de Rexy! Sabía que Rexy no se podía quedar atrás. A ver, tenemos aquí un mini, super mini dino. Luego aquí tenemos también a este T-Rex verde. Ajá, muy padre. Aquí otro mini dino verde. Muy bien. Otro mini dino, sí. 80 mini dinos de Rexy. Aquí hay otro. Y luego aquí está esta versión metálica. Y luego también aquí está otro. Y aquí me parece que hay otro. ¡Wow! ¿Cómo nos copiaron en la mano? Ah, es que tenemos a los mordelones. Luego aquí está esta ficha de ajedrez.
Ah, tenemos que mostrarle nuestro ajedrez de Jurassic Park. Luego aquí tenemos esta figura básica que está muy padre. Y luego esta otra figura básica que la verdad me gusta más este color. ¡Wow! Sí, son muchas de Rexy. Aquí hay otra figura básica. ¿Por qué no quiere enfocar la cámara? ¡Vamos, cámara! Y a ver, eso ahí está mejor. Esta es otra figura básica. ¡Wow! ¡Oh, esta es una figura de Lego! ¡Sí, no se queda atrás Rexy! Luego aquí tenemos un Lego grandote de Rexy que está muy padre. Luego aquí tenemos otro de Imaginext. Otro más de Imaginext. Y ya no siento los dedos porque me están mordiendo estos mordelones. A ver, es Bucky. Aquí está uno normal y aquí está uno metálico. ¡Bien! ¡Contémoslo! Ok, llevamos 39 velociraptores aquí y luego 22 T-Rex más esos que están aquí. Habré que contarlos. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Vamos, Rex! ¡Y eso es todo! Entonces sí teníamos 22 más estos 20 son 42 contra 39. ¡Oh, sí! ¡Empezó a ganar otra vez la Rexy! ¡Wow! 42 contra 39. ¡Eso está muy intenso! Veamos qué tiene ahora el Velociraptor. A ver qué tiene por aquí. ¡Oh, no! ¡Una manada de Velociraptores! ¡Ay, no! ¡Esto está muy intenso! A ver, tenemos este Velociraptor en esta pose que es de color verde. Luego este que tiene daño de batalla. Luego tenemos otra vez a la Big One, a la grandota de Jurassic Park. Ok, luego este que es de color morado, con guinda. Y luego, oh sí, los nuevos. Este que es de color rojo con verde. Y luego este que también es un Tiger Raptor. ¡Son 6! ¡Wow! Ahí están, 6 velociraptores más los 39 que ya llevamos. Son 45 contra 42 T-Rex. ¡Vamos, T-Rex! ¡Vamos, T-Rex! A ver, oh sí, más, sí. A ver, primero aquí tenemos a el T-Rex de McDonald's, que está muy bonito. Luego este me parece que no salió, que es como un huevito. Y luego, mira, tenemos uno de plastilina, es de Play-Doh. ¡Wow! Y luego, ¡ay, no puede ser! También tenemos de Paw Patrol. ¡Órale! Y por último, claro que sí, es Junior. ¡Muerde, Junior! ¡Wow! Es muy rápido. ¡Pongámoslo con su ejército! Ok, llevamos 42 más estos 3 de aquí y estos 2 de acá son 47. Muy bien, Rexy. Y de este lado 45 raptores. ¿Qué más tendrá el Velociraptor? A ver, ¿qué más tienes por aquí? ¡Wow! Un Velociraptor, una manopla y una máscara. ¡Wow! ¡Wow! Está muy simpático este Velociraptor. Me parece que es de Jurassic Park 3. A ver, sí, es de Jurassic Park 3. ¿Puedo abrir la boca? No, creo que no. Ah, no, sí. ¿Cómo funcionará? No lo sé. Pero bueno, vamos a ponerlo con el ejército. También está esta máscara que está muy padre. ¡Me gusta! Y por último, esta manopla. ¡Wow! ¡Está genial! ¡Wow! Ok, llevamos 45 más la máscara, la manopla y este Velociraptor son 48 contra 47. ¡Vamos, Rexy! A ver, Rexy, ¿qué tienes por aquí? ¡También una manopla y una máscara! ¡Wow! La máscara está súper padre. ¡Me encanta! Y luego tenemos aquí una manopla. ¡Oye, está medio simpática! A ver si podemos hablar. Bueno, sí, sí se puede. Ok, tiene medio chistoso su ojito. ¡Vamos a ponerlo con su ejército! Ok, llevamos 47 T-Rex más esos dos son 49. ¡49 contra 48! ¡Esto está muy intenso! A ver, ¿qué más tiene el Raptor? ¡Oh, sí, peluches! ¡Wow! Están muy bonitos. Mira, este es un huevito que tiene a Blue Bebé. Y luego tenemos aquí a... ¡Oh, también otro Blue Bebé! ¡Está súper tierno! Y por último, ¡wow! Este sí está grande. Me parece que es otra Blue, pero ya grandota. Y creo que tenía sonido. ¡Uy, pero casi no se escucha nada ya! Sí, no se escucha nada. Bueno, pongámoslo con su ejército. Ok, 48 más esos 3 son 51 contra 49. Vamos a ver la caja de Rexy. ¡Wow! A ver, son un montón de peluches. ¡Uy, ya no hay nada más en la caja! ¡Más vale que con eso haya ganado Rexy! Ok, el primer peluche es este, que es un bebé T-Rex en su huevito. Luego está este también, que está súper tierno y serían dos. Luego tenemos a este, que lo puedes guardar en su huevo. Mira, aquí está. Puedes taparlo completamente en su huevito. Pero nos vamos a tardar mucho, ya tenemos mucha prisa. Queremos ver quién es el ganador. Y luego tenemos este y este, que nos dieron unas personas que queremos mucho. Sí, están muy bonitos. Y por último está este, que también está muy tierno. Oye, creo que también tenemos uno de Raptor así. Creo que no lo sacamos, hay que verlo. Sí, aquí estaba. Ok, tenemos que agarrar este al ejército de los Raptores. Y también este con los T-Rex. Vamos a contarlos. Ok, llevábamos 51 raptores más este peluchito son 52. Y llevábamos 49 T-Rex más 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! 6 peluches de T-Rex. Eso quiere decir que eran 49 más 6 peluches son 55. 55 T-Rex contra 52 velociraptores. ¡Sigue ganando T-Rex! Oh, pero ya no había nada en la caja. O sea que esa fue la última oportunidad del T-Rex con 55. ¿Tendrá algo más el velociraptor? A ver. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver, es una almohada
¡Oh, no! ¡Tiene mucho más el Velociraptor! Oye, eso es trampa. Los tenías todos escondidos ahí. ¡Wow! ¡Es toda una manada gigante de Velociraptores! ¡Oh, no! Creo que ya perdiste, T-Rex. ¡Lo siento! Aunque, ¡wow! ¡Chécate qué padre está esta almohada! ¡Está muy simpática! ¡Wow! ¡Sí está bien! ¡Suavecita! ¡Mira! ¡También tiene una colita! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Aquí es como para doblarla! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ya la amarramos de abajo! ¡Mira! ¡Parece que tiene aquí sus cuatro patitas! ¡Ay! ¡Tiene sus garras! ¡Está muy simpática! ¡Bueno! ¡Con eso iban a ser solamente 53 Velociraptores contra 55 T-Rex y hubiera ganado! ¡Pero luego! ¡Oh! ¡No encontramos todo esto! ¡Vamos a verlos bien rápido! ¡Son un montón! ¡A ver! ¡Está este Velociraptor de Hasbro! ¡También está este! ¡Me pregunto cuáles serán! ¡No se parecen los colores originales! ¡Aquí está otro! ¡Luego tenemos aquí uno de Imaginext! ¡Luego está este que es como militar! ¡Luego aquí tenemos otro de Hammer Collection! ¡Luego una Blue con daño de batalla! ¡Luego una Blue que puede saltar! ¡Luego tenemos a un Charlie! ¡Me parece que es la figura básica también! ¡Luego aquí, bueno, no es figura básica, es normal! ¡Luego esta que puede hacer así con sus garras! ¡Luego está también este Velociraptor que es de Jurassic Park y su ojo está bien padre! ¡Una Blue! ¡Es otra figura básica de 6 pulgadas! ¡Wow! ¡Y luego también tenemos esta Blue de acá! Y luego otra con daño de batalla. Y luego otra normal. ¡Wow! ¡Son un montón! Y cuatro raptores más con daño de batalla. ¡Wow! ¡Son un montón! Ok, vamos a contarlos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 más. ¡Oh no! ¡Ya te vencieron totalmente, Rexy! Porque 19 más 53 es un total de 72. ¡Wow! ¡Está enorme este ejército! Así que el ejército ganador oficialmente el día de hoy ha sido el de los Velociraptores. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Así es, y mira, aquí tenemos unas tarjetas de Dino Rivals donde nos muestran las estadísticas de fuerza, inteligencia y ferocidad. Mira, Blue tiene 36 puntos y T-Rex tiene solamente 31. Y es que los Velociraptores son más veloces y más inteligentes, aunque el Tiranosaurio Rex es muy fuerte. ¿Tú quién crees que ganaría en una situación real? ¿Los Velociraptores o los T-Rex? ¡Ponlo en los comentarios! Y bueno, dinos para niños, esperamos que les haya super mega encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Así que vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Dimas Gael de Argentina, a Marcelo Saurio que cumplió años el 9 de septiembre, felicidades, a Benjamín que cumple 4 añitos el 22 de septiembre, a Agustín y Guadalupe Ortiz de Argentina, Iker Yal de Oaxaca, y a Ángel Omar, David de Colombia, Mateo Benítez de Argentina, Itan Agüero de 5 años y Emily de Argentina, Antoine XD, Natalia Flores García de Gómez Palacio Durango, Jesús Leonardo de Puebla, México, Said Abraham, Carlos Esteban de Moscú, Yeshua y Adrián de Connecticut, Alex Mateo de 5 años de Hidalgo, Valentina Guerrero de Cancún, Dylan Emanuel Carballo que cumple años el 22 de septiembre, Leonardo de Sinaloa, Alexia Lanzalinas, Tatito de Tuititán que cumplió 5 años el 8 de septiembre, felicidades, Eduardo Miranda de Guatemala, Matías desde Perú, Ezequiel de Ecuador, Frida Reyes de Chiapas y por último a Emiliano y Angelina Torres. Nos vemos pronto, dinos para niños, que tengan un excelente día.